El Banco de Inglaterra elevará la tasa bancaria en 50 puntos básicos el 2 de febrero a 4% y luego agregará otros 25 puntos básicos en marzo antes de hacer una pausa, según una encuesta de economistas. Reino Unido dice que 200 niños solicitantes de asilo están desaparecidos, algunos menores de 16 años. El Ministerio del Interior investigará por qué se pasaron por alto tantas señales de alerta al ofrecer refugio a un joven afgano, si era una amenaza para la sociedad. El individuo es acusado de asesinato y hoy será sentenciado. Los conductores de los buses Abellio planean una huelga desde este miércoles 1 de febrero hasta el viernes 3, que se espera afecte a 60 rutas de autobús, principalmente en el oeste y el sur de Londres, lo que se suma a los paros que se adelantan hoy miércoles y mañana jueves. Dos británicos murieron al intentar una evacuación humanitaria en Ucrania. Hace varias semanas habían sido reportados como desaparecidos en el país devastado por la guerra. Tensión en Brasil y Uruguay por el futuro de Mercosur. La CELAC llama a la integración regional impulsada por Lula. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador ha implementado la modalidad de votación telemática en el exterior 2023 para los ecuatorianos que se encuentran en el Reino Unido. Este sábado 28 tendrá lugar una capacitación a las 10 de la mañana. Aquí les diremos cómo participar.